Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos en uno de los tianguis más famosos y grandes de Puerto Vallarta. Ah, exactamente. Es el tianguis de Mojoneras, Paul. Para los que no son de aquí, pues el tianguis de Mojoneras es una colonia de Puerto Vallarta. Ah, exacto, ya es una colonia porque queda, ya queda muy junto queda de Vallarta. Como a 15 minutos, sí. 20 minutos. De hecho, Mario, antes era como un municipio como lo era Pitillal antes, exacto, nomás que ya se urbanizó mucho. Una delegación, no un municipio, Paul. Ah, bueno. Se llama delegación, delegación Mojonera y pues ahorita vamos a chacharear a ver qué hay aquí. Ah, exacto. Porque si hay comida, variedad, si hay ropa, si hay ofertones, como dicen ahí. Muchos ofertones, Mario. Vamos a ver qué tratamos de encontrar, Mario, barato. Que has de saber que este tianguis empieza desde a las 6 de la mañana hasta 2 de la tarde. Pues como lo dice el nombre, es uno de los tianguis más grandes de aquí de Puerto Vallarta. Y se pone cada domingo aquí en Mojonera. Hay que adentrarnos al tianguis, Mario. Vámonos. Fíjate, Paul, si hay mucha gente, yo pensaba que no iba a haber gente. Sí, hay bastante gente, Mario, es lo bueno. Aunque es tarde, fíjate, es algo, son como las 12 aquí. Sí, exacto. Y pues, aquí de más temprano, Mario, mucho más gente. Ajá, exacto. Como dijo Mario, aquí abren muy temprano, desde las casi 6 de la mañana y hasta... Aquí madrugan, aquí puedes encontrar cámaras, puedes encontrar sí, de todo. De todo. Hasta tenis y todo el rollo, ¿no? Exacto. Es grande, ¿eh? Yo pensaba que no era tan grande, sí, pero Mario, sí, hay mucho que ver. Es casi abarca lo que es todo Mojoneras, Mario, el tianguis. Con eso, dense una idea. Mira, hasta licuadoras hay, Paul, y maletas para cuando te quieras ir de viaje, mira. Y del color que te gusta. Rosita. Como mi pelo, Mario. Paul, mira. Sí, está chido. Wow. Aquí más o menos esos tenis andan como entre 300 pesos, que sí, equivale a $15. Varía lo más caro unos 500 pesos, Mario. Incluso ahí está el precio. Miren. 300 pesos. Ahorita voy a comprar unos, Mario. De veras, cómpralo. ¡Es de pelo exótico! Para que me compre zapatos le voy a dar barato desde León, Guanajuato. ¡Ay, para el tío y su pelo del año del caldo! Acá la carne todo barato y la traigo precio desde 250, 280, 300 baros y hasta tenemos andales borrachos desde 50 pesos. Mira, estamos requete matando aquí en Mojonera. ¿Por quién preguntamos? Pregunta por calzado al estilo Algo Bien, de León, Guanajuato. Venimos a vestir a Puerto Vallarta, Jalisco. Fíjate, Paul, está chido ese diseño, ¿eh? Muy chidas, ¿eh? La neta, sí. Para que vengan aquí, 100% recomendado, Mario. Vengan aquí al tianguis de Mojonera en la calle. Número, sin número. Ajá. Pero aquí lo van a conocer, aquí a que nuestro amigo. Igualmente. Que su mejor amigo es Dios, ¿eh? Exacto, gracias, nos vemos. Que les la droga porque si no quedan como este güey que les habla. Es algo chido que se vive aquí, Mario, en ¿ya el viste? De Puerto Vallarta. Fíjate, cada quien tiene su estilo para vender. Ajá, ¿eh? Exacto. ¿Aquí qué vende? Pendejada y media, ¿no? Ah, ¿en serio? Wow. Se vende pendejada y media. Ah. Dorado. Ah, okay. Salida al manguito, ahí tengo mi verbazar, pendeja y media. Okay. Me gusta su gorra, me llega. Me llega. Buen día. Buen día, gracias. Está chido, fíjate. Para que vayan a buscarlo también a su bazar. Y bien alegre aquí la gente, ¿verdad? Sí, es lo chido de los tianguis, Mario. Traen ánimo. Traen ganas de vender. Claro, está chido el ambiente aquí, Mario. Dale, sí, dale. Si no vienes a comprar, vienes a distraerte, Mario. Mara. Mario, ahorita se me antojó un tejuino con nieve. Con nieve de limón, ¿verdad? Este es el estilo Guadalajara. Sí, es que nosotros hemos ido a Guadalajara y allá es el único lugar donde nos venden con nieve de limón. Pues ya ahora aquí, Mario, el mojonero. ¿Qué es el tejuino para la gente que no sabe? El tejuino es un fermento de masa y maíz. Está hecho por los huicholes. Los primeros que lo hicieron fueron los huicholes. Este tiene como unos lactobacilos que sirven para la flora intestinal. Por eso mucha gente los compra. Y otros no saben para qué sirve y nada más lo compran por apetito, pero tiene sus buenas propiedades. ¿Cuál es su nombre usted? Jesús Palomera. ¿Cómo lo conocen aquí su negocio? Tejuinos Colorado. Ah, ok, tejuinos okay. Colorado. Tejuinos Colorado, Pauli, pues que nos va a servir ahorita un tejuino con nieve. Pues, es okay. El mejor tejuino de Vallarta, muchos clientes me lo han dicho. Sí, claro, ahorita lo vamos a probar, ¿verdad, Paul? Sí, exacto. A mí, papá y mi mamá. De hecho, se ve ya. Ya se ve. Bueno. ¿Ya han probado algo otro? Sí. Aquí, sí, mucho. Ahí van a ver la diferencia. Sí, exacto.
Fíjense, esta bebida es bien hidratante. Cuando tienes mucho calor, esto rápido te quita la calor y te quita la sed. ¿Qué tal te parece? ¿Qué es rico? Está rico. No, pues sí. La voy a probar todo. A ver, rico, ¿eh? Chulada para calor. Sí sabe igualito a la Guadalajara. La verdad me gustó mucho. Y luego le echan aquí al popote poquita nieve. Listo. Ah, qué rico. Fíjense, quería comprar la playera de las Chivas y me la acaban de ganar, me la ganó aquí el señor. Fue subastada. Ay, dio mejor precio, ¿verdad? Fíjense, a mí me la daban 120 y él dio 200. Me ganó. Fue de la América en 2000. Perdimos, Paul. Esa playera va a valer como 3,000 pesos. Por eso la compró. Por eso la compró, porque mañana vale más cara. La va a revender. Mañana va a costar 3,000. Ajá. Pero en una semana va a valer más. Sabemos. Lo que pasa en el tianguis, el que ofrece más es el que gana las prendas. Aquí es como subasta, Mario. Ajá. Aquí el que invierte más es el que gana, Mario. Y quería comprar esa de las Chivas, pero nos la ganó el señor. Ni modo, Mario. Esa era para mí, pero ya se perdió. ¿Cómo se llaman? Quesadilla. ¿Quesadilla? Ah, es de maíz, de ira, Paul, de este color. Tengo que la más jugada. Ajá. Este es el huarache. Ajá. Tengo. Y el tlacoyo es el pequeñito. Palito. Wow, órale. Es como una torta bañada en un adobo rojo. Y el original es de papa con longaniza. Disculpe, ahí dicen que son de Toluca. ¿Ustedes son de Toluca? ¿Cuánto tiempo tienen aquí en Puerto Vallarta? Un poquito, como 35 años. Nomás, entonces ya son vallartenses, en pocas palabras. No, dice que nada, no quiere. Ah, no, bueno, no. No. Pero aquí en el tianguis de Mojonera, ¿cuánto tiempo tienen? 15 años. ¿Y este tianguis realmente cuántos años tiene? 15. Sí, pero ya estaba cuando ustedes llegaron. Wow, Paul, eso no lo sabía. Años, Mario. Yo pensaba que tenía 6, 5 no, años. ¿Cómo crees, Mario? Mira, 15 años, fíjate. Aquí me dice que tiene una Biblia. Vamos a ver qué tiene de Biblia. Mira, todo esto, eso no. No ocupamos ninguna máquina, todo esto se siembra, podemos decir, a mano. No usamos ninguna máquina, ningún químico, que es lo principal para esta comida. Esto es temporal, todo esto se siembra puro, ahora sí que con la gente y los animales. Esto se lleva un proceso de 2 a 3 años. Ese es lo único, vamos a decir ahorita, es la composta, pero es el abono de los animales. Esto es lo único que le ponemos. Aquí es en lo que es en junio, julio, estas son las habas. Wow. Esta es la planta de las habas. Aquí este ya son las habas. Esto ya es en junio, julio, agosto y septiembre. Wow, son, y aquí está más grande, ya está más grande que usted. Ahí ya se crece. Este es igual en junio, julio. Es la planta. Este es les vuelvo a decir, esto no es de riego, esto es temporal. Estos son los elotes. Los elotes. Wow, con eso hacen la tortilla negra. Bueno, es color como negrita, así como cabecita, y de ahí sale, mira. En esta, fíjese que hoy hemos tenido en Sayulita, me encontré un profesor de historia. Yo no sabía, pero para este maíz hay 360 colores de maíz. Wow. Y conocemos nada más 4 o 5. Sí. Este es el escudo de esta comida. Órale. El huitlacoche. Huitlacoche, wow, no lo conocía. Este es el huitlacoche. Esta es la flor de calabaza. Flor de calabaza. ¿Sí? Aunque en sí hay mucha calabaza y hay mucha gente te dice que es flor, pero aún siendo verduras no tienen el mismo sabor. Este es el chilacayote, que es esta verdura. Y nosotros no usamos ninguna máquina para levantar la cosecha. Esto ya es en noviembre. Este ya es en noviembre, ahí todo mundo, mujer y hombre, come. Todos a trabajar. Muy parecido a incluso a El Salvador, ¿eh? Muy parecido. Así también todo lo hace, sin máquinas y todo a mano. Hay personas pelando el elote y así como aquí, fíjense. Pues echando. Ajá. A mano. Muy igual. Este ya son, es pura familia. Wow, son pura familia. Chido. Todos lo juntan, se ponen acá y ya se sacan hacia afuera de la misma. Exacto. Es hecha para la camienta. Y aquí tiene que estar otro año. ¿Otro año? Wow. Después del año que se llevó en el proceso de la siembra, ajá, tiene que estar otro año aquí. Wow. Este es nosotros lo conocemos como cincolote. Es un contenedor. Este ya es la forma de los guisos. Flor de calabaza. Este es el huitlacoche. Y aquí el secreto de esta comida, mucha gente no lo sabe o no lo ve. Cazuela de barro y leña. Okay. Es hoy en día ya no lo usan. Sí, casi no lo usan. No, ya no. Es la magia, es lo que le da el sabor, el barro, ¿verdad? Sí. Y la leña. Este es el champiñón.
y requesón. Oh, wow, todo esto nos los mandan del Estado de México. Y sí, pues ahí está su negocio. La oficina y el patrón, no puede faltar. ¡Qué chido! Sí, jefe. ¿Cuál es su nombre? Ubaldo Gutiérrez. Muchas gracias por la información. Y ahorita vamos a degustar esa quesadilla que está hecha por sus manos, realmente. Claro. Y ahorita, ya mira, es la quesadilla de maíz negro. Wow. Y también, Mario, ahorita nos trajeron unos ricos tlacoyos. Sí, eso es por cortesía de la casa. Ah, el jefe nos los mandó. El jefe nos los mandó y muchas gracias. Se agradece eso. Vamos a darle una probada a este rico tlacoyo que fue cortesía de la casa. A ver, rico, ¿eh, Paul? Esta comida es tradicionalmente de Toluca. Mira, wow. ¿Sabe rico? Sí. Están demasiadamente deliciosos y calentitos, saben de lo mejor, Mario. Y pues ahora me toca a mí, Paul. Chulada, ver, rico. Mario. Sí les recomiendo que vengan aquí a comer. Sí, 100% recomendado aquí a los tlacoyos, Mario. Al comida estilo, azteca. Al estilo Toluca. Es el restaurante que está aquí en el Tianguis de Mojoneras. Chulada. Una quesadilla. Y también ahorita vas a probar el tlacoyo. Eso nos lo dieron. Ajá. Cortesía de la casa. Mira, pruébalo. Todo eso está preparado para 100% por ellos. Literalmente sí. Desde el maíz. Sí, ellos lo procesan y dicen que no ocupan nada de máquina y nada de químicos. Lo hacen con sus propias manos. Ahí cómanle. Pues bueno, Mario, y ahora sí ya terminamos de comer, terminamos de explorar todo el tianguis de aquí de las Mojoneras. Ya comimos tlacoyos, ajá, quesadillas, tejuinos. De todo, Mario. Vimos de todo aquí. De lo que más nos llamó la atención. Y pues bueno, Mario, esperemos les haya gustado el video y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita, Mario, también. Y vayan a seguirnos en Facebook. Ajá, que queremos llegar a 10,000. Sí, 10,000, ya queremos 10,000, llegar 10,000. A 10,000. Solamente lo vamos a poder lograr con su apoyo, como lo hemos logrado aquí en YouTube. Y también, Mario, recuerden seguirnos en Instagram, ahí estará apareciendo. Sí, vayan a seguirnos. Esperemos les haya gustado. Y recuerden todos los videos dejar su like, Mario. Y hasta el siguiente video.